¿Cómo estamos? Pues nada, nosotros aquí de visitita hoy a Los Ángeles. Estamos justo en el Paseo de la Fama. Acabamos de llegar, acabamos de aparcar aquí en el Teatro Dolby. Y vamos a pasear por aquí a ver si encontramos las estrellas que más nos gustan de los personajes que más nos gustan. Así que tenemos un poquito de trabajo. Y nada, ahora os voy a enseñar y compartir con vosotros todo este paseíto. Acabamos de pasar por donde vivía Elvis Presley, que hoy se vende la casa por 39 millones de dólares. Atención. Acabamos de pasar por donde La Roca. Donde vive La Roca. Mira, mi niña. A ver, La Roca. Es un vagón de un tren. Sí. Solo que sin vagones. Que sería guay. ¿Ese es un vagón? No, porque lo que sería... ¡Ah! Claro, esto es un vagón, Rati. Por eso se llama el tren. Lo que sería guay que hayan como los trenes que a veces hay como así. Que son tu propio vagón para que no te moleste. Yo creo que la Murciada le han puesto mesas, ¿no? ¿Sí? ¿Y luego? Después de haber comido en el tren, ¿cómo hemos comido? Muy bien. A tope, hamburguesas súper ricas y muy bien de precio. Así que es súper recomendable. Estamos aquí en Rodeo Drive. Te lo señalé, pero nos hemos parado en Goya. Que mirar qué chula lo de fuera. Le he dicho, niña, cógete la maleta, pero está pegada. Madre mía. Pues nada, estamos aquí en Rodeo Drive. Ahora os lo voy a enseñar más de cerca. Y nos dirigimos, a los que sois de mi quinta sobre todo, al hotel de Pretty Woman. Yo creo que esta calle se hizo hiper famosa con esa película, ¿vale? Que ya sería famosa, pero allí en España la empezamos a conocer con la película de Pretty Woman. Así que alegra, 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 madre mía, el semáforo en rojo y todo. Así que os voy a enseñar un poquito de esta calle, el trozo este, porque yo me acuerdo que cuando vine la última vez que estuve en Los Ángeles fue hace 20 años.
pasa la vida, ¿eh? Porque era sobre... No, 20 años no. Estaba embarazada de Carlitos. Así que... pues 16, 15, 16 años. Y había una zona por ahí al ladito de Rodeo que me encanta porque es como un pasaje chiquitito que hay restaurantes y más tiendas. Y que me parece que está Dolce & Gabbana, mira si no recuerdo mal. Y ahora os lo voy a enseñar porque es súper chula. Pues nada, vamos a ello. Esa es la callecita que os digo por aquí que me súper encanta. Que la recordaba. Es como había un Dolce & Gabbana, madre mía. Mi memoria aún está intacta. Y my family here. La niña ya hiperagota casi de tanto caminar, pero mira, y mira qué bonita, me encanta este trocito de calle. Y la recordaba tal y cual es. Madre mía, memory, chulísima. Es exagerada. Está en el Paseo de la Fama y mirad. Donde vamos a escuchar a los Jackson. Es increíble, como decía Carlitos, nos recordaba a Sydney, ¿verdad? Tiene un rollo muy chulo, porque es que, mirar las vistazas, es increíble. Qué bonito es San Diego, nos está encantando. Bueno, pues estamos aquí para ver los Jackson. Mirar qué pasada, ahí estaremos sentados. Ese es el escenario, estas son las vistas. Y es para morirse. Yeah.
Pues estamos aquí en San Diego. Hace un poco de calor hoy, ¿no? Un poquito. Nos vamos a comer a un helado. Mirad qué calle más chula. Que es que estamos en la parte downtown de San Diego. Ya os dije que nos encantaba esta ciudad. Estamos flipando porque no nos esperábamos que fuera tan chula. Y la estamos descubriendo. Y hay un ambientazo siempre increíble. Y aunque sean las 5 de la tarde, ¿vale? De un martes. Pues hay toda gente por la calle, está súper chulo. Y nada, vamos a comer un heladito y pasaremos toda la tarde por aquí. Vamos a descubrir bien San Diego, queríamos ir también a Uptown, a ver qué hay por allí y os vamos contando, acompañarnos. Bueno, baby, ¿qué te parece San Diego? Muy bien, pero mucho calor. ¿Mucho calor? Pues estamos a 26 grados. Exacto. Donde hace calor es en España. Por eso. Que están a 40 y pico. ¿Eh? Paella. Paella española. Hoy que vamos a cenar, chiqui. Tacos, porque es Taco Tuesday y no hemos comido tacos, así que hay que hacer tacos. Hay que hacer tacos porque es Taco Tuesday. Sí. Pues mi hijo, son, como dice, my son. Estás flipando con mi inglés, últimamente. Increíble. Increíble, increíble. Está que se sale. La mami está que se sale. ¿Qué has dicho? ¿Ayuda? ¿Cómo que ayuda? ¿Ayuda? Estamos en Old Town, la parte más antigua de San Diego. Vamos, y es muy, muy, muy turística. ¿Parece México? Sí, parece México. Está todo, bueno, es que parece México. Todo, todo. Hay tacos, hay comida mexicana, hay ponchos. La música en español. La música en español, mexicana. Así que es chulísimo y parece que estés como en el oeste. Mirad qué chulo. Parece que estés en el viejo oeste. Y también las iglesias son cristianas y tienen así como toda la arquitectura muy mexicana. Y vamos a ir por una casa que luego os la voy a enseñar, que dicen que está embrujada porque dentro hay fantasmas, dice la leyenda. Así que vamos a mirarla, al menos por fuera, porque yo de estas cosas me cago, pero que me cago y me cago. Me cago. También en Old Town explican que es donde llegaron los primeros españoles, en la parte más. En aquel tiempo. Con la colonización y todo esto, pues fue la parte donde se aposentaron, por eso hay mucho aire español aquí. Y nada, pero parece lo este, chicos, mirad. Parece, te lo digo en serio, parece de película esto. Increíble. Qué chulo. La otra votando todo el día. Es que quiero la casita esa. ¿Tantas? Ella quiere ir a donde hay fantasmas y luego no va a dormir en toda la noche. Mira. ¡Ah! Esto parece un poquito PortAventura, la verdad. Sí. ¿Verdad? En Halloween. En Halloween no. Mirad. Coffee. A ver si hay un coffee bueno, por Dios. Aunque hoy me he tomado uno bastante buenecito, ¿eh? Mirad. Esta es la típica casita mexicana con los cactus y todo. El barra barra, mirar, ¿eh? ¿Hacen bueno ahí el café? ¿Vosotros lo pensáis? ¿Sí? Vale, mira, nos está costando la vida encontrar café bueno. Pero es lo que hay. Bueno, ahora vamos a cruzar a la casa encantada. ¡Encantada! Que dicen que hay fantasmas aquí. La historia, ahora os la vamos a contar, se llama Whaley House. Y, bueno... En 1885 se suicidó una persona y luego se construyó parte de la casa donde estaba la soga. Así que dicen que hay fantasmas. ¿Preparada para la Whaley House de fantasmas? Lo que pasa es que aún no me entiendo la historia. Fantasmas. No sé lo que dice la historia, no lo tenemos muy claro. Bueno, vamos a descubrirlo, ¿no, chiquis? Sí. Venga, vamos a ello. Déjalo. Se va a ir la ranchera. México lindo y querido. El carretero no va. El carretero no va.
Morning, familia de youtuber. Hoy estamos en Venice Beach. Así que esto nos queda como a 2 horitas de nuestra casa, pero teníamos que ver Venice Beach, Santa Mónica y esta zona. Y aquí está Rodolfa, que mírala, ella sí. ¿Y cuándo vamos a ir a Malibú? A Malibú. Ahora está más para allá. Está más para allá. Pues nada, vamos a pasar hoy el día por aquí descubriendo esta parte, así que venidos con nosotros. Venice Canals, este es el gran canal de aquí, nada tiene que ver evidentemente con el canal del Gran Canal de Venecia, ni mucho menos, pero está súper chulo, es una zona súper tranquila, con casas súper bonitas y está aquí paralela a lo que es el paseo tradicional de las tiendas y todo eso, así que vamos a pasear un ratito por aquí, estos chicos, chicos, vamos a pasear un rato por aquí, ¿qué os parece? Carlitos quiere matar a los pobres peces que hay ahí abajo. Exterminio. Porque quiere matar a los peces. Si él, si a Carlito no le gusta ir a los fos por el maltrato animal, y ahora va a matar a los peces. No me lo creo yo ni de coña. Vamos. Bueno, estamos en esta zona, como comentaba Vinibis, y cosas curiosas. Mirad esto, lo que hay aquí es como una plataforma que hay que se mueve mogollón y que a mi hijo le da un poquito de pánico porque no quiere caerse. Pero bueno, relájate, cariño, que no te va a pasar nada. Y coges un libro aquí, ¿vale? Totalmente gratuito. No, tienes que cambiarlo por otro. Bueno, ya si te lo llevas, pero si no, no, lo puedes coger, te puedes sentar ahí. Mira, por ejemplo, ejemplo, Alegra, cógelo. Alegra, coge el libro, siéntate. Mira, se caga de miedo. Mira, mira, se sientan aquí, que no se mueve, eso no se cae, hombre. Y se ponen a leer, un poquito más relajadas que mi hija, porque la verdad es que no está muy relajada. Tiene mucha letra. Tiene mucha letra. Venga, déjalo ahí. Venga, muévete, que no pasa nada. ¡Madre mía! ¿De dónde se acaban unos niños tan cagados? Mira, es una maravilla. ¡Venga, ayudarnos a salir de aquí, por favor! La verdad, chicos, es que esta zona es una pasada. Hay cada casa súper bonita, porque te puedes encontrar como la tradicional y de repente te encuentras la súper moderna que nos gustan a nosotros, súper cuadradas. La Peque está súper alarmada porque, bueno, todos, pero bueno, eso ya lo sabemos, porque en las puertas pone que hay seguridad, que está prohibido entrar y que te responden con armas, así que eso aún a los europeos nos impacta bastante, aunque sepamos que aquí puedes tener un arma en tu casa tranquilamente, pero aún es algo que nos impacta y encima verlo en los carteles de las casas como hay seguridad y se responde con arma. Es decir, pone sistema de seguridad, se responde con arma. Así que te quedas un poco... No saltéis la valla, no saltéis la valla. Las flores, que no sé las que son, nunca las había visto en mi vida. ¿Comiste el otro día con la flor quemada? Era colectivo. Qué raras son, no las había visto en mi vida. Bueno. Luego ahí está un flamenco que está hecho una porquería, pobre. Tiene hasta una bufanda. Qué bonita la casa. Pero mira la casa, qué guapada de casa. Con un lagartija subiendo. Mira qué casa más bonita. Pues estamos en el famoso Pier de Santa Mónica, que vamos, aquí se han grabado 200.000 películas, no 300.000, hasta me ha hecho Carlitos que se ha grabado un juego, ¿no? No, no, pero está ambientado. ¿Ambientado? ¿Qué juego es? GTA. GTA, ni idea. Vale, pues esto, está un poquito nubladillo, bueno, tiene así la calima esta, es como una calima, pero mirad qué chulo. No soy de España desde aquí. Pero hay también un poquito de gente por aquí abajo. Mirar, mirar. Pero bueno. Por cierto, hemos comido un italiano buenísimo. Nos hemos llenado a tope. Así que ahora vamos a pasear. Chiquis, pues hemos comido un italiano que nos hemos puesto. Madre mía, dos platos. Hemos pedido dos platos para todos. En plan, en general, en medio, dos platos. Una pizza y una pasta.
y nos hemos llenado. Así que imaginaros. Pues pero nada. ¿Te subiste a la noria, mamá? No. No, yo ahora no me subo a la noria. Madre mía. Que nos va a tener el aire todo para nosotros. Pero para nosotros, además, con la alegra que se caga para la braguilla, ¿no? ¿No? Me tiene un poquito de miedo. Si me baño en una playa de tiburones. Eso es verdad, se vaya a una playa donde puede haber tiburones. Se ha vuelto muy valiente desde que está aquí en las Californias. He vuelto valiente desde que fuimos a Punta Ventura. Pues nada, aquí seguimos. Están aquí discutiendo de que si se quieren subir en algo, ¿no? Aparte, acabo de comer, voy a vomitarlo todo. Ay, ay, ponte bien la gorra que nos... Voy a encontrarla. Chicas, ¿cómo estamos? Chicas y chicos, ¿cómo estáis? Bueno, pues nada, yo aquí, los niños, hemos venido hace un ratito del gimnasio, llevo toda la mañana un par de horas trabajando a tope, porque sí, señores y señores, nosotros hemos venido aquí también a trabajar. No son solo holidays, sí que habrá una parte de holidays, que dentro de una semana vamos a hacer un recorrido súper chulo, porque Las Vegas, San Francisco, unos 10 días nos vamos a tomar un poco de light, que van a ser nuestras vacaciones, pero sí que es verdad, pues bueno, que estamos trabajando mucho. Y he dicho, los niños han ido ahora a... limpiar el coche con Juanca y a comprar. No se ha hecho aún el house tour de la casa que hemos alquilado, que me parece maravillosa, demasiado recargada para mi gusto, sí que es verdad, pero es muy bonita, es bonita, súper bonita. Yo la decoraría diferente, ya lo sabéis que yo, mi pasión por la decoración, pero estamos súper a gusto con la cocina, comedor, tenemos nuestra terracita ahí, que ahora están todas todas de la playa porque estoy en plan recogiendo. Pero os quería enseñar esta mopa para el parquet, que estoy in love con ella. In love porque mirar, de verdad que es una pasada. Mirar. Os explico, tiene aquí un botoncito, esto es una mopa normal. Yo no sé si habrá en España, pero vamos, que yo no la he visto. Y entonces, aquí aprieta el botón, aquí lleva como un líquido que encera y limpia la madera. Y, ¿veis? Estoy flipando y pasamos la mopa y vamos limpiando. Aquí de verdad que hay cosas para fregar súper raras. No hay fregona. La fregona es súper diferente. Pero yo estoy enamorada de esta mopa. Me la voy a llevar para España. Lo tengo clarísimo porque me encanta. Mirad qué chulo. Mirad, otra vez. Ya veis. Y queda el suelo luego súper bonito, súper brillante, desinfectado. Bueno, me encanta. Aquí nuestro trastero de cosas, que como veis, no hay fregona, no se frega. Hay un estilo de fregona, pero no tiene escurridera, una cosa muy rara. Nos ha costado la vida entender cada cosa, pero igual que trapos, todo lo hacen con papel de cocina. Hemos encontrado bayetas y hemos comprado, pero bueno, pues nada, que lo quería compartir con vosotros. O que aquí estoy de marujilla, sí. En España teníamos ayuda, pero aquí no. Pero bueno, eso también nos va bien. Así que nada, voy a seguir con mi super mopa y vamos hablando por aquí, chicos. Bueno, chicos, pues nada, que mira, Carlitos se quería dar un paseíto. Él solico. Dijo, me voy a dar un paseo. Y digo, bueno, como yo después de comer siempre voy andando 10 minutitos para hacer la digestión, porque hay que hacer la digestión caminando, no en el sofá. De hecho, te voy a acompañar un ratico y... El ratico se ha convertido, que hemos llegado a Ralph, que es como una zona donde están todos los super gimnasios, que está como a 25 minutos andando de casa. Sí, 25-30 minutos. ¿Vale? Pues ahí me he pedido un chai tea de soya milk, size small. Que estoy últimamente que me salgo, he dicho Yolanda, ahí me han puesto de nombre Granda. Granda. Poco a poco. Y bueno, íbamos hablando de lo maravillosa. Al menos nosotros nos hemos encontrado, no hemos encontrado a nadie borde. Lo maravillosa que son las personas aquí. Sí. Te saludan, te preguntan en cada momento cómo estás, te ayudan. Los vecinos ya son too much. Sí. Pues estamos flipando. Desde que el vecino le ha dejado la tabla, que era surfero, le ha dicho, oye, que yo te voy a dar clases cuando quieras. Bueno, una maravilla. Estamos alucinando con la gente, que me flipa.
nos flipa, sí, nos sí. flipa. Nos cruzamos con gente corriendo, andando, todo el mundo saluda, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Español, ¿dónde eres? Maravilloso. Pero también estábamos todos sorprendidos, bueno, sorprendidos no, anonadados. Todo el mundo tiene un Tesla. Es verdad, tío. Todos. Vale que el Tesla es americano, pero es que hay una de modelos de Tesla que yo no sé si es que aquí el Tesla está tirado de precio o que son muy ricos todos, porque te juro que todo el mundo, ¿cuántos Teslas? A lo mejor en un camino de media hora cuentas 24 y 25 Teslas, vamos, lo que no ves en tres meses en España, ¿eh, Carlos? Sí, sí. Flipando. Nuestro vecino que tendrá 75 años, sí. ¿no? Sí, sí, más o menos. ¿Cómo se llama nuestro vecino que nunca me quedo? Bart. Vale. ¿Como Bart Simpson? Sí. ¿Ves? Tengo que acordarme. Bart. El Bart que tenés. ¿Vas a del garaje? Tesla. Tesla. Y Carlito dice, estoy flipando, dice. Digo, pues sí, yo también. Y nada, estamos haciendo un paseíto alrededor, bueno, por la carretera principal, esta, de la urbanización. Que la urbanización es... Estamos enamorados de nuestra urbanización, ¿verdad, sí. chiquitín? Sí. Decía Carlitos también cuando estábamos en el Starbucks que llevamos aquí 3 semanas y aparte que han pasado muy rápido, como que ya me he acostumbrado, ¿sabes? Yo aquí ya me quedaba. Claro, es como que nos hemos acostumbrado a este tipo de vida. Es como que llevábamos aquí toda la vida, esa sensación, sí. ¿verdad? Bueno, pues nada. Con este vídeo, con este Chaiti, con este niño tan increíble que tengo, too much, me despido de este vídeo. Espero que os gusten nuestras aventuras juntos. Hablaremos, faltará el home tour, nuestro viaje, nuestra escapada a Las Vegas. Bueno, va a ser un verano interesante. Así que sígueme, dame mucho amor, mucho amor, mucho amor, para que sigamos por aquí, por esta pantallita, compartiendo con vosotros nuestro viaje por California.